Good evening, class. Hello, can you hear me? Hi, teacher. Hello, teacher, aquí Hello, estoy hello. viendo. All right. Bueno, los escucho un poco suave. Sí, está lloviendo duro, por eso voy a tener así la cámara apagada para ponerme el teléfono en el oído. Okay, Ana, don't worry. You can stay here like that. You know, the same here, class. It is raining. So right now, I can barely hear you. Pero aquí estamos. Estamos listos ya. Sí los alcanzo a escuchar, pero cualquier cosa, pues, me reportan por el chat para poder leerlos, ¿okay? Okay. Muy bien. Oh, vamos a ver el chat. Me reporta quién es. Yes, it is raining. Bye. Class, how are you today? How was your weekend? ¿Qué tal su fin de semana? Was it good? Was it busy? How was it? ¿Qué tal su fin de semana, chicos? Was good. It was good. All right. It was good. And your day at work today, how was your day at work? Was it okay? Was it busy? What can you say about your day? Yes. Easy. It was busy. All right. Easy. Easy. Oh, that's amazing. Even if it is Monday, you say that it is easy, an easy day. Hi, good evening. Hi, Paulina. How are you? Thanks. You're fine? Yeah, interesting. There we go. As you already know, this is going to be the last class, class number 20. It means that we will be. Okay, wait. You know, I'm in front of a window right now. Soy enfrente de una ventana y sí, veo que llueve súper, súper fuerte, clase. Very, very heavy rain. Bueno, sesión 20, al igual que el módulo anterior, el principiante 1. Se recuerdan que se hizo el ejercicio también de completar una encuesta, encuesta que es requerida por INSAFOR. En esta clase la vamos a estar desarrollando a las 6:30, ¿ok? Entonces vamos a dar inicio ahorita. Voy a dar indicaciones. No estoy segura si les compartieron la información para la encuesta individualmente o si vamos a compartirla hasta la hora indicada, 6:30. Me comentan ustedes. Received the Where you message. received the message? It was a WhatsApp message or an email? WhatsApp. Oh, bueno. I was not sure about that. Entonces ahí estamos todos. Antes del ejercicio a las 6:30 vamos a revisar un poquito esa información, ¿sí? But before. Vamos dando los toques finales a el curso. Class number, this is going to be class number 20. Do you still, yes, Anita? Está cayendo un gran tormentón, así que tengo, voy a estar con cámara apagada y audio, por favor. Ahí, las disculpas del caso. Don't worry, Denise. Gracias por avisarnos. Sí, teacher. Igual aquí está lloviendo bastante, bastante fuerte. Vaya, esperemos que para las 6:30 ya haya mejorado un poco para que podamos escucharnos e interactuar con lo de la encuesta. Bien, chicos. Ya Teacher, somos. Yes, Antonio, tell me. yo no sé cómo, aquí no está lloviendo, pero la luz está parpadeando. No sé si de repente se pueda cortar el link. Vaya, en caso de que lo saque de la sesión.
sí es importante que complete la encuesta, ¿ok? Para esta clase, antes de finalizar el módulo, necesitamos completarla. Por si a usted, Antonio, o a alguien lo saca, recuerden esa indicación. Si necesitan ayuda para completarla, ahí me escriben a WhatsApp para los que se desconecten, ¿verdad? Los demás lo vamos a hacer en conjunto. Hey, clase, ya son 12 en la clase. Tomemos ventaja del tiempo. If, may I ask if you still remember about the topic? Previous classes, we were talking about one specific topic. What was the topic and how can we use that topic? Or when are we going to use those topics? Do you still remember? I maybe then was how to use call. Exactly. We were practicing the use of can, could, and the use of would like to. So let me present the topic for today. Okay, Fatima, no se preocupe. Class number 20 is all about a review. We are going to be making a review about the topics from unit number 4 and also the exercises that we have in the platform, and we are going to do an extra practice. If you go to the student's book, we are still missing some information to complete. We have a very interesting reading that we are going to have at the beginning of this class. Let me see. 14. Vale, pero antes de eso, vamos a revisar la asistencia por cualquier cosa, ¿sí? Porque sí llueve muy fuerte por acá. Let me see. Today is Monday. Who can tell me the date? Let's practice. Díganme la fecha. Let's practice. What is today's date? Monday. Monday, June 2016. Monday, June 26th, 2023. That's all right. Okay, Ana Consuelo, Amaya. Present, teacher. Okay, Ana, excellent. Karen Beatriz Castillo. Not here today. Brian Alexis Ramirez. Present, teacher. Okay. Denise Nadina Enriquez. Present, teacher. Okay, Denise. Edwin Leonel Flores. Present, teacher. Okay, Edwin Leonel, excellent. Fátima Marisela Flores. She's there. Nos escribió en el chat, ¿verdad? Gabriela Margarita Vázquez. Gaby. Present. Okay, Gaby. Henry Luis Castro. Present, Mrs. Okay, Henry José Antonio Ramos. Present. Okay, Antonio José Edwin Valle Franco. Present. Franco José Edwin Valle Franco. Present, present, teacher. Okay, excellent. Kevin Stanley Ayala. Present, teacher. Okay, Kevin. Mario Arnoldo Salazar. Present, teacher. Excellent, Mario. Paulina Olimpia Peña. Present, teacher. Okay, Paulina. Rafael Arturo Morales. Rafael Arturo. Okay. Ruth Margot Benítez. Present, teacher. Okay, Ruth. Sonia Guadalupe Santa María. Is Sonia in the class?
Buenas tardes, teacher. Ok, Sonia, there you are, excellent. Estoy viendo aquí, me cuesta conectarme por la señal. Vale, gracias por avisarnos, Sonia. Walter Manuel Reyes. Present, teacher. Hey, Walter. And Yesenia Yamilet Portillo. Not here. Okay, the ones who are missing, Yesenia, Rafael, and Karen. ¿Sí? Vamos a estar pendientes de que entren a la sesión para ponerle su asistencia. Clase, vámonos ya al ejercicio. If you see, unit number 4, we have been expressing common issues about technological matters. Aquí está el tema, ¿no? Tech support issues, the most common tech support issues in which you need to call somebody from this department, the IT department, and they can come and help you. Esto es muy común en cualquier institución, tener problemas con herramientas que ocupamos. What kind of instruments? For example, in your case, you were mentioning the machines, the printers, the tablets, the internet connections, and all of those were great examples, ¿sí? Entonces, si se fijan, se han enfocado mucho en las impresoras. Entonces, hay incluso una lectura basada en eso, the reading. It says, read about printer qualities and answer the questions below. Palabras nuevas, vocabulario, busquemos vocabulario. Printer qualities. Do you know the meaning of quality or qualities? What does it mean, qualities? Yes, let me listen to you. Mm-hmm. What is la calidad? Okay, the printer qualities. Yes, cualidad o cualidades de este aparato, de la impresora. Before we read, let me review the categories that we have. What are the qualities that we are going to describe or the qualities that we are going to be reading about? ¿De qué cualidades vamos a hablar de la impresora? Number one. Color. About the color, about the resolution. Resolution, about the speed and memory. And the memory. We have 4 different qualities about the printers. Okay? Let me see. What is the information that we have? Number 1, color. Lo leo, luego igual ustedes van a practicar leyendo, ¿sí? Color is important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Wait. Sigamos. Color printers. Aquí vamos. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use 2 ink cartridges, one color and one blank ink, that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. ¿Qué información nos da del color? What is the information that we have about the color? Why is the color important for users? Tell me that information.
Black and white. But why is important? Why do people need colors in a printer? ¿Para qué necesitamos el color en las printers? Why do we need that? Teacher. Yes. Tell me, I'm listening. Estaré solo de oyente, teacher, porque está lloviendo fuerte. No Vaya. Escucho muy bien. Ok, Rafa, ya le vamos a poner su asistencia también. Gracias. Thank you. You're welcome. So the color is important for users. Why? Because some users need to print pages. Y aquí tenemos ejemplos para qué. For presentations, for maps, and other pages. Where color is part of the information. Vayan recordando esa información. What is your opinion about the color printers? Are they cheaper or expensive to operate? ¿Qué piensan? ¿Son más baratas, más caras de operar las color printers or not? Do you have a printer? ¿Tienen alguna impresora en casa? Do you have a printer? Yes. Yes? What kind of printer yes. do you have? Do you have a color printer? Or do you have a black and white printer? Ambos. Uh-huh. Black and white. Do you have black and white? Okay. There we go. So, are color printers more expensive or are they cheaper? Veamos estas dos palabras. More expensive and cheaper. ¿Qué piensan? Comparemos. What is your opinion about the color printers? Are they more expensive or cheaper? Sí, aquí hace referencia expensive and cheaper. Caro, barato. Caro. Más barato. ¿Cuáles son más baratas entonces? The black and white or the color printers? Black and white. Vaya, speaking practice, no tengan miedo de hablar porque todo eso lo van a discutir con su grupo, ¿sí? So, se fijan acá, color printers are more expensive to operate. Y si yo les pregunto por qué, why are color printers more expensive to operate? Because they use, ¿qué es lo que usan las color printers? Cartridges. Ah, ¿y qué es esto? ¿Qué significará entonces? Chewing cartridges. Cartuchos. Dos cartuchos de tinta. ¿Cuáles son? Which are those? One color and one black ink. Ajá, you have one black and you have one for colors, right? Do you remember the colors that we have? Apart from black, what are the other colors that we need to have in a printer? They have very specific names. ¿Quién se acuerda de los colores, aparte del negro, que trae la impresora? Nombres muy únicos y específicos. Yes. Si tienen impresora, red, van a poder. Red. Do we have yellow, red? Orange. And blue. Are you sure? We have yellow. Magenta. Red. Magenta, that's it, magenta. ¿Qué otro viene? Yellow, green. Magenta. Do we have blue. Green? White? Not really, no, el blanco no viene. No. Ah, piensen blue. Cuáles son los... Vamos a ver, color. Se los muestro. Card.
Para que vayamos aprendiendo no vocabulario. Me acuerdo que llevaba rojo, amarillo. Not really. ¿Tenemos rojo? No creo. Aquí están. Solo son tres. Y de esos tres, y blanco se genera el color. ¿Ah? Amarillo, blanco y azul. Y negro. Pero tienen un nombre específico. Obvio, cuatro con el negro, claro, pero los de color, que no son el negro. Here we go. Where is it? Let me look for a picture. Dígame. Los primarios que no solo son rojo, azul y amarillo. Sí, pero es que el impresor no lleva rojo. Ah. No, really. Algo así se ve, pero no es negro. Parece rojo, pero no es rojo, ¿sabes? Aquí están, creo que lo que busco son los nombres. Aquí están. Miren, lo tomamos de una página de impresora. No es que los estemos capacitando para el uso de impresoras, no, solo es vocabulario. Here we go. Let me share this with you. Aquí están, look. Pero hay que aprovechar la oportunidad. We have the black. ¿Era azul? No, es azul. ¿Qué color es este? ¿Qué tonalidad es este? Cian. El cian. ¿Y qué color es el cian? ¿Van a decir que es azul? No, ¿verdad? El cyan. Cyan. Not really. It looks like blue, but it's not blue. Magenta. And what color is the magenta? It looks like red and like pink, but it's not red and pink, nor pink. Magenta. And we also have the yellow. And that's it. See? Muy similares a los colores primarios, pero es una variación, una variante. Yes. Los cartuchos. Depende de la impresora. Depende. Pero si andan como los de la HP, como $20 cada cartuchito, cada color. That's it. Mejor que, sean poco. They are very expensive. Yo tuve una HP, teacher, valían $40 los cartuchos. De cada color, ¿verdad? Sí, es que depende. Creo que las... Yo he escuchado que entre más barata la impresora, más caro el cartucho. Entre más caro la impresora, exactly. Más That's it, yes. Y eso sí es correcto. Eso es muy importante información. Vale, entonces ya sabemos más vocabulario. Yes, about the colors of the ink cartridges. Okay. Why is it expensive? ¿Por qué es caro? Lo que ustedes me decían, because one color and one black ink, they usually need to be replaced after a certain number of pages. Si se me acaba el negro, no me funcionan los de color. Si se me acaba el yellow, no va a funcionar. So, we need to make sure that we have the different colors cartridge full of ink before we need to replace those ones. Okay? So, that's it. Well, let's stop right here. ¿Cuál es la cualidad que hemos visto ahorita? What is the quality that we have covered as of right now? About that? Color. The color, and that's it. So. Ahí te estaba llamando Vlad. Okay, before we move on, let's see, what is the other quality that we have? La segunda es un poco más corta, la resolution. This is quite important, right? The resolution, the printer resolution. What does it mean whenever we say the printer resolution? Read. It stands for the sharpness of text and images on paper. ¿A qué hace referencia eso? ¿Qué es el sharpness? Sharpness. ¿Qué será esta palabra?
Vamos, revisemos vocabulario nuevo. What is the sharpness? ¿Será un adjetivo? Is it an adjective? If it is, tell me the meaning of sharpness. There you have the idea in parentheses. A synonym for sharpness is? Yes. Exactly, like the resolution, la nitidez, the sharpness of text and images. ¿Se han fijado que hay impresoras que imprimen con líneas entrecortadas? El color es un poco pálido. Entonces, eso es lo opuesto a sharpness. So, how do we measure the sharpness? It is usually measured in dots per inch. Esta es una medida en inglés. ¿Cuál será? Vamos a ir anotando vocabulario nuevo. Inches. What is an inch? What does inch stand for? ¿A qué se refiere esto? Inch. Pulgada. Muy bien. Pulgada. Teníamos esta palabra nueva, sharpness. And as you may see, we have the short form of expressing dots per inch, DPI. That is the short form that we say, okay? So, the most inexpensive printers, they are going to provide sufficient resolution for more purposes. Yes? And that's it. Pregunta de alguna palabra nueva en el vocabulario. Questions. ¿No? Ya vimos color and resolution. So let's stop right here. No questions. No questions. Ya van a completar la actividad. Vaya. Si quieren, pausemos aquí. 6:27. Les voy a mostrar algunas de las indicaciones que tenemos para la actividad de... ¿Qué está? Other. De la encuesta. Pasos esenciales o lineamientos esenciales que vamos a completar. Número uno, espero que nadie se haya adelantado y haya completado la información. ¿Por qué le solicitamos que no se adelanten? Porque solo se puede llenar una sola vez. Si hay algún error, ya no se puede volver a llenar nuevamente. Por eso siempre que les recomienden en cada uno de los módulos, no lo llenen. Tratemos de esperar a que en la sesión se complemente con el teacher. Yes. Okay. Just let me look for something. Okay. El proceso lo vamos a generar ahora, lunes 26, que es nuestra última sesión, sesión 20. ¿Sí? Es requisito de que todos los que estamos en clase, solo tenía ausente a 3 en la sesión de ahora, todos los que estamos acá, debemos de completar la encuesta. Aunque ya no vayan a continuar en el siguiente módulo por diversas razones, sí es necesario que la completemos. Solo se acepta que se realice el proceso una vez. Entonces, toda la información que tenemos y que vayamos a ingresar, tenemos que revisarla antes de enviarla. Por ejemplo, muchas veces estamos dudando con el correo electrónico. Yo tengo la base de datos de ustedes, de su correo, por si están dudando cuál es el correo que puse o no recuerdo el correo, lo pueden consultar sin duda. Número 3, al terminar de llenar la encuesta. Recuerden que es necesario, si estamos desde el teléfono completando la encuesta, que tomemos el screenshot, captura de pantalla, y le enviemos a WhatsApp. Si estamos desde una laptop u otro dispositivo, igual, lo mismo. Tomemos el screenshot y le enviamos al chat de WhatsApp. Así nos queda la constancia de que sí envió usted su encuesta. ¿Sí? Y de que no hubo ningún error en el proceso de enviar. Todos los datos que se requiere para llenar la encuesta, ya los tienen en WhatsApp. Les consultaba al inicio y me dijeron que sí. Ya estaban en WhatsApp los datos que les proporcionaron, pero de igual manera se los voy a
facilitar acá en el chat de Zoom. Por ejemplo, el orden de inicio, y el orden de inicio es muy importante, tal cual aparece acá con guiones, con plecas. Así se tiene que escribir, ¿ok? No vamos a modificar absolutamente nada, ¿sí? En el caso de el nombre del proveedor, ¿quién nos capacitó con el inglés principiante módulo 2? Vamos a desplegar una barra con información de varios proveedores, pero ustedes tienen que asegurarse de buscar inglés corporativo. Aparece de esta manera, inglés corporativo. Sí, dígame, Walter. Ese, a mí me sacó la plataforma porque sí está lloviendo muy fuerte. En WhatsApp está el link para meterse. No, ya se lo voy a compartir ahorita, ya se los comparto, no se preocupe, Walter. Ahorita solo estamos revisando qué información se nos va a pedir. También vamos a ir paso a paso y les voy a mostrar, les voy a compartir las fechas de inicio y la de finalización. Todos estos datos se los voy a ir compartiendo en WhatsApp o aquí en el chat de Zoom, si quieren es más ágil también, para que podamos ir complementando. Vale, les consulto, ¿estamos ya todos listos para desarrollar la encuesta? ¿Alguna consulta antes de poder movernos a esa actividad? Si no, les comparto. Let me send this link to the chat. Aquí estamos. Se las envío a WhatsApp. Okay, y la comparto también acá. Vale, me avisa si les da algún problema el entrar al enlace. Si no, nos vamos a mover ya al enlace. No, no me da problema. Es este. Ya está. Tiene que lucir así. Sí. Great. Yeah. Ok. Lo primero que nos solicita es el orden de inicio. Se lo voy a compartir ahorita en ambos chats. Orden de inicio. Tal cual yo se los envíe con guión, con dash, así lo vamos a pegar. Orden de inicio es este. (29) 75 (0) y ahí todo lo que sigue, tal cual está ahí, vamos copiando y pegando, ¿sí? Mandar a WhatsApp. ¿También a WhatsApp? Vaya pues, se los voy a compartir. Ahí está la información ya, les compartí los datos que todos tenemos en común, ¿verdad? Listo, ya listos con la orden de inicio. Are you ready? Can we continue? Vale, orden de inicio, ya está. Su nombre completo, ¿sí? Ah, vaya, no se preocupen, tenemos tiempo. Nombre completo tal cual lo leemos en la asistencia, cómo se llenó en la ficha y cómo aparece en su documento, ¿verdad? En su DOI. Es un nombre completo. Nombres y apellidos. Teacher, hay que ponerle los guiones. Sí. Tal cual se los envía. Permítame, no he terminado. Vale, no se preocupe. Thank you.
Me avisan entonces, voy a estar pendiente para que nos movamos al nombre completo. Ready. Cada cuatro números va el guión, no me acuerdo. ¿Desde dónde está trabajando, Rafa? ¿Desde su teléfono? Sí. Cada, no, los primeros 29, 75, 0. Guión. Ah, vaya, espérenme. Uh-huh. ¿Y luego? 80, 48. Cero. Guión. 80-48 guión. Sí. Luego le sigue 0090. Hecho, gracias. Es que está lloviendo, pero le escucho. ¿En dónde se quedó? 80-48 guión. Ya, ya estoy, ya. Dígame, Henry. Sería sí, ya vamos. Si quieres, Henry, me espera para que todos vayamos al mismo ritmo. Ya voy terminando. Pero no le envíe todavía, no le envíe. Hasta que estemos seguros de que está su información correcta. Voy por la empresa de trabajo. Ajá. El número de celular ya lo tengo correo al mismo que tenés siempre. Vaya. Va, chicos, continuamos. Rafael solo me indica, Rafa, si podemos movernos de el... ¿Sí? ¿Ya lo completó? ¿La orden de inicio? Sí, le dije que sí. Va, perfecto. Vámonos. Nombre completo. Mayúscula, minúscula. Nombre completo con mayúscula inicial, ¿ok? Al cual lo escribimos en el DUI. Ajá. El número que nos toca, el orden de inicio es el que vamos a anotar en el primero. Sí, exacto, Henry, este. Que yo les compartí en WhatsApp y aquí en el chat, ese es. Vaya, lo espero, ya voy por donde dice inglés principiante, módulo 2. Vaya, pues espérenos. Me avisan cuando podamos movernos del nombre completo y el correo, que es información personal. También su número de celular, información personal, ¿sí? Ah. ¿Alguien que tenga dudas de su correo? Información personal. Igual, la número 5, 6 y 7 es información personal. Revisen su departamento más el municipio de residencia. Ahorita les muestro. Acuérdense que para algunos es diferente. Les voy a mostrar la que tengo reflejada en el cuadro. Solo regalen un minuto. No sé si pueden ver la pantalla acá. Miren, esta es la que les aparece. Empresa. ¿Ya vieron empresa? Pero lo que les decía, a WhatsApp les compartieron esta información, ¿verdad? Sí, tiene que igual verse reflejada la que les compartieron en WhatsApp
con esta misma. Solo es para que verifiquen, pero tomen la información que les compartieron en WhatsApp. Ahí están todos ya. Muy rápido. ¿Por dónde va, Rafa? Ya la alcancé. El número del celular iba a llevar guiones. Déjenme revisar si les pide guión. Sí. Me acepta el número sin guiones, Rafael. Puede ponerle sin guión. Si no, pues también lo acepta. Con guión o sin guión. ¿Perdón? Sí. ¿De ese de qué era? Todo eso hay que poner. Entre paréntesis. Es correcto, por eso les digo, revisen la información que compartieron en WhatsApp, así es más fácil igual copiar y pegar. ¿Sí? Tiene que coincidir con lo que les compartieron. Ponga la pantalla, Tichi. De nuevo, opa. Perfecto, ahorita les ayudo. Please. Okay, aquí va. ¿Por dónde van ahorita? Seguimos en el nombre de la empresa. Ah, bueno. Vaya. Sí, vaya, okay. Todo tiene que ser mayúscula, teacher, no importa. Puedo ponerla así como aparece acá. Sí, que está lloviendo bastante fuerte y hay bastante trueno. Por si me desconecto, por la señal. Ok, Kevin, pero sí está llenando la encuesta. Sí, ¿cómo llenarlo, Lee? Vaya, perfecto. ¿En el nombre del proveedor que va a ir? Estamos listos para movernos si ya todos pusieron su empresa, ¿sí? En el proveedor. Se pueden. Recuerden, busquemos inglés corporativo, este. Inglés corporativo. Y ese CEO es Salvador Sou. ¿En qué parte va? En la empresa donde trabaja. Quiero ver, déjeme revisar. ¿Cómo le aparece? Lo de paréntesis. Sí, si gusta, póngale. Póngale lo de paréntesis. Ah, pues no, porque no soy. Si no, pues, trabajo ahí. Entonces, no. Ahí estamos. Sí, ver, okay.
Bien. Ya todos pusieron el nombre del proveedor. Ya, ya todo. Muy bien. Les muestro el nombre del curso. Inglés principiante, ¿no? Módulo 2. Inglés principiante módulo 2, ajá, ya hice eso. ¿Sí? ¿Ya todos llenaron el nombre del curso? ¿Podemos? Se quiere ir la luz acá. Hey, Ana. Teacher, aquí está tronando y se fue la luz. ¿Cómo puedo también? Y yo tengo wifi. Igual de que aquí está tronando bastante, bastante feo. Sí, me imagino. No se puede entregar ya. Sí, ya llenó todos los aspectos. Claro, Sonia, solo tiene que enviar el screenshot. Vale. Voy a dejar este número, el número 11. Recuerden que son aspectos personales. ¿Cómo ustedes consideran el tiempo empleado? Eso significa las 20 clases, 2 horas ¿sí? por día. ¿Cómo lo consideran? ¿Qué descalifican? Muy bien, la tarde después. Las últimas dos, ¿es necesario que las llenemos? Todo, vamos a llenar absolutamente todo. Sí, todo, 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 todo. ¿Cuándo iniciamos? Teacher, ¿cuál fue la fecha de inicio y la finalización del curso? 30 de mayo dimos inicio, ¿ok? 30 de mayo. Y finalizaría ahora. Y finalizamos el 26, que es ahora. Tiene que reflejarse así. 30 del 5 del 2023 dimos inicio. ¿Me quedé, teacher? ¿En dónde, Rafa? Dígame. Arriba. En la número 11. Teacher, yo lo puedo enviar. Voy a luz. Sí. Quiero ir a luz. Vaya, Ana. Toda esa, ya quedé, la de arriba no se va a responder. Sí, claro, pero eso es su valoración personal, Rafael. Por eso no la viene con ustedes. Teacher. Dígame, Sonia. En la 15 y 16 no se va a ver. Digamos, en eso de los cursos no se va a ver. ¿Qué otros cursos hay? Excel. Hay varios cursos. Usted ponga el cuál le gustaría. ¿Qué otro? Aunque no lo manejemos. ¿Qué otros cursos le gustaría recibir? ¿Qué temas? ¿Qué otros cursos? Y en los comentarios también lo tenemos que llenar. Claro, pueden dar su valoración del curso. ¿Sí? Si consideran que han aprendido, que en comparación de la clase 1 a la 20. ¿Sí? Hágalo, ponga sus comentarios. ¿Sí? ¿De esos o de los 30 del 5? Ay, pero estoy ya solo para enviarlo prácticamente. Solo donde dice mencione que otros cursos son de su interés, yo le he puesto el módulo 3. ¿Sería bien eso o hay que agregar algo más? Está bien, puede ser el inglés principiante módulo 3 o pueden agregar, hay otros cursos que ofrece, por ejemplo, de Excel, no recuerdo los otros, pero el tema que a usted le interesaría recibir, menciónalo ahí. La vez pasada le puse otro y no me llamaron para otro curso. Quizá esto lo hacen como informativo, nada más, para recopilar qué cursos. Los estudiantes están interesados. Dígame. Donde dice satisfecho y insatisfecho es por si va a continuar el otro módulo. No, ¿cómo se ha sentido usted en este curso? De las 20 clases, ¿cómo se ha sentido? ¿Satisfecho por el aprendizaje o no?
Sí, es una valoración personal. Sí, recuerden, enviémosla ya. Muy bien, Ruth, ya le envió. 2, 3, 4. Muy bien, chicos. Y sí, claro, si es posible, pónganle su nombre para que sepamos quiénes las han enviado. Bien, perfecto. Perfecto, ahí están ya enviando. Okay, muy bien. Al grupo de CC Mixto, ¿verdad, teacher? Sí, porfa, CC Mixto. Ahorita va. Teacher, ¿y no sabe si usted sería siempre la educadora? Fíjese que nos notifican como con 3 días de anticipación, entonces no estoy segura. Pero es bien probable por la hora, de 6 a 8. Vale. Faltan todavía algunos que envíen. Once han enviado la captura de pantalla, solo 11. Doce. Teacher, una pregunta, ¿se le puede escribir a WhatsApp privado? Claro, sin duda. Ok. Perfecto, ahí están. Vale, creo que falta uno o dos que envíen el screenshot. Estamos muy bien. Sigue lloviendo, chicos. No, ya no. Sigue lloviendo. Sí, aquí ya no, ya se calma un poquito. Ya veo a Karen en la clase. Voy a ponerle a su asistente. ¿En serio? Ah, pues ya les enviamos la lluvia por allá. Aquí, teacher, ahorita ha empezado a caer truenos, rayos, relámpagos, de todo. Uy, no. Imagínense exactamente la hora que hacíamos la encuesta. Se viene la tormenta, ¿no? Pero sí, miren, esto lo van a hacer siempre en cada módulo. Así que, sí, la recomendación sería esa, estar pendientes de la información que les comparten, ¿verdad? En WhatsApp. Información personal muchas veces y información del curso de empresa. Son datos que manejamos desde el inicio del módulo porque ustedes llenan su ficha. ¿Okay? Vaya, creo que ya estamos, ¿verdad? Se fue la luz, dice José Antonio. Ok. Ahí estamos ya. We are ready. Ok. Vamos a ver. Rafa, ¿lo pude enviar? Sí. Kevin, que también tenía problemas, lo pude enviar. Todo el día está. Kevin, ahí está. Rafa, muy bien. Fabio. Vaya. Michelle, continuemos, dígame. ¿Ya la vio? Sí. Ya, ahorita la estoy viendo, sí. Thank you. Okay. You're welcome. Hay que la agarrado. Vení. Ok, sí, chicos, continuemos. Vamos a hacer el último ejercicio que era el del printer, luego nos movemos un poco a la plataforma. Vamos a silenciar un ratito a todos.
Y claro, al final vamos a dejar unos minutos para hacer las valoraciones del curso, ¿sí? De contenido, metodología, aprendizaje, para que nos llevemos esa experiencia, ¿verdad? De poder expresar cómo viví el curso. Así que vamos a tener ahorita las últimas actividades en plataforma y en el libro, y luego nos pasamos a escucharlos. Es importante siempre escucharlos. Probablemente no pudimos tener la oportunidad, ¿verdad? De enfocarnos unos minutitos con cada uno. Entonces vamos a aprovechar de hacerlo en esta sesión para escuchar tal vez alguna recomendación que tengan y que podamos tomarla en cuenta para el siguiente módulo. Ok, here we go. Dígame. Ahí le escribí, ahí cuando tenga tiempo, ahí me contesta, porfa. Ay, claro, con gusto, Denise. Ya vamos a revisar, no se preocupen. ¿Qué hacemos? Ok. So, look, class. Estábamos haciendo este ejercicio. Solo lo voy a leer si quieren para practicar la pronunciación, ¿sí? Uno de nuestros ejercicios va a ser este, el análisis. ¿Qué tanta información yo puedo obtener de un texto? If you see, we have a reading text. You have information from the topic. And at the end, you have a group of questions. So this is the idea for you to go read a text and then bring the information that we need. Okay? So let's just finish with this information. Hablábamos del speed, la velocidad de la impresora. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Vocabulario nuevo de este texto, speed. ¿Qué palabras no conocíamos o que queremos el significado? Which ones? How about this one? Do you know the meaning of this? What is that class? What does it mean whenever it says, yes? It's lower. About 3 to 6 sheets. ¿Qué serán estas? ¿A qué hace referencia? This one. Sheet, hojas. ¿Serán hojas? ¿Sí? De 3 a 6 hojas. ¿Serán hojas? ¿Le llama hojas? Fichas. Vale, claro, nosotros entendemos que es una hoja, pero si se fijan, el vocabulario que ocupamos es un sinónimo para una sábana, o sea, un grupo de 3 a 6 hojas, todo eso le llama una sábana. Es un grupo de páginas, sheet. Okay. Memory, revisemos qué pasa con la memoria. Most printers come with that small amount of memory. For example, 1 megabyte. That can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large images or tables with lines around them, which printer treats as a large image. Okay, ¿qué otra palabra de esta parte tenemos? ¿Alguna palabra nueva? ¿O todo está comprensible? Yes. Okay. So let me take you to the groups. Vamos a hacer un speaking practice, uno de los últimos. You are going to reread the information with your classmates and you are going to answer the questions. You are going to have 5 different questions. Look for the information and the answers
in the previous reading text, in this one. ¿Ok? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un speaking practice sobre la lectura. ¿Is it clear? ¿Yes or no? How many yes. questions? How many questions are you going to answer? ¿Cuántas preguntas se van a responder? Five different questions. Aquí les van, chicos. 5 preguntas en grupos. Vamos a ver, dejemos de compartir ahorita. There we go. Bueno, did you get the picture? ¿Le llegaron las pictures? Yes or not? Yes, did you get it? Yes. Vale. Vamos a hacer ese ejercicio, speaking practice. Necesito respuestas concretas. Eras en inglés, obviamente, in English. So you can go read the text. Take the answers from there, and then we come back and we compare. Voy a abrir salas, grupos abiertos, para que se muevan de grupo en grupo, y en más de algún grupo van a recibir una información similar o diferente, ¿ok? So this is what we need to do. Let's go and practice right now. You will have 10 minutes to complete this activity. Then we come back. So class, it's time to work. There we go. Speaking practice. Excellent. Go with your classmates, please. Excellent. There you go. Busquen una sala, compartan esas preguntas con sus compañeros. This is what you need to do. Okay. Excellent. I'm still missing some people in group number 3 and 4. Porque es importante el color que se usa, ¿verdad? La primera. No, solo eso vamos a contestar. ¿Las preguntas? Sí, las preguntas. Why is learning for the news? ¿Y ahí sería? Porque es importante, dice. Ajá. No tenemos que leer, pero... Porque es importante para algunos usuarios el color. ¿Por qué el color es importante para algunos usuarios? Vale, de ahí vamos a leer. ¿Me escuchas, Ruth? Sí, le escucho. Ah, ahorita. Ay, qué corrupto. Information. Esa sería la respuesta. Prácticamente todas las líneas serían. ¿Sí?
The color printers can also be set. Esa, o... Sí, dice que no te podemos... Sí. Para mapa donde el color parte del informe. La respuesta. Dice color. Sí, prácticamente son las primeras dos líneas serían. Donde dice informe. ¿Se lo van a comer? Ah, qué bueno, porque ya tengo hambre. Ay, perdón. Están copiando. Hey. Yes. Cuidado con dejarme la basura. La segunda. ¿Cuál es? Mueva la flechita ahí. Vaya, ¿cuál es la segunda? ¿Qué es? ¿Verdad? ¿Qué significa? ¿Dónde está eso? Ah. Yo no opino porque no sé nada. En resolución está more next message. Si está bien, mano, te preocupes, yo no lo digo. Apague esa boca, ya se le va a quemar. Miren cómo está tronando. ¿Terminaba ya de copiar la primera? Sí, pero la segunda... Segunda dice, what does DPI? ¿Qué es DPI? ¿Hola? Ajá, y la segunda es como, ¿qué es o qué significa DPI? ¿Verdad? Sí, creo que sí. Y ahí está en resolución. Eso, sí. Está entre paréntesis y ahí esa es la respuesta. Sí. ¿Verdad? Sería... dots per inch. Most impressive readers will be sufficient resolution for most groupings. Esta prácticamente. Ajá, después del DPI, del punto para allá. La verdad es que yo qué es lo que eso pienso yo que Franco pero está en el grupo no sé. Tell me, I'm here, tell me. ¿Cuál es la pregunta número dos, teacher? Okay, number two, let me look for that. It says, ¿qué significa sí, o qué es? ¿Qué está la dos? What does DPI stand for? ¿Qué significa? DPI. ¿Qué se significa? Refiere? O sea, esa... Ah, esa es la pregunta. ¿Qué significa DPI? ¿Qué significa DPI? La número dos. Okay. Se van al párrafo, ahí está. Literal, dice que es un DPI. Inch. Entonces sería solamente esa la... Exactly, la there we go, yes. Okay. That's per inch. That's per inch.
La otra sería, ¿qué color es el más caro para la impresora, verdad? ¿Qué colores? ¿Cuál? La número 3. ¿Ah? ¿Por qué el... ¿El? Porque las impresoras prácticamente son caras. Pues, ¿qué sería? Rápido. If it is a much plain, of the picture become color printers are more expensive to operate since they use two in hard drives. ¿Por qué las impresoras más expansivas, Bea? ¿Por qué las impresoras a color son más caras? Sería la respuesta: the colors are more expensive. No, pues tú sabes, color printers are more expensive to operate since they use two in hard drives. Ah, esa, la que dijo Henry, esa es la respuesta. Las impresoras a colores son más caras porque ocupan dos cartuchos. Yo puedo ver es que se ve. Ocupa dos cartuchos, las color printers y color printers are more expensive to operate since they use two cartridges. Aparte de eso dice most expensive printers provide sufficient resolution for most reports at Lau, did you finish? ¿Terminaron? ¿Sí? No se quedaron. Ese es un grupo, una sala. Rafa, ¿cómo hicieron el ejercicio? Did you finish the exercise? Teacher. Yes. Ninguno nos pusimos todos tienen el micrófono apagado. ¿Qué pasó? No hicimos nada. ¿Y por qué no? Si aquí bien, miren, teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 students in this group. Bueno, no yo sé acabo si de ingresar, teacher. Ah, bueno, muy bien, Sonia. ¿Y a dónde está Kevin, Yesenia? Where are you guys? Sonia acaba de ingresar, Walter ya estaba acá. Rafa, where are you guys? Remember, the idea is to practice, speaking practice. Yes. Okay. Kevin. ¿Estará por ahí, Kevin? Hi, Kevin.
Okay, Yesenia. Vale. Vamos a dar unos minutos a sus compañeros. Mientras tanto, individualmente completen la actividad, ¿ok? Complete the activity. We have 5 questions. Busquen esas preguntas en el texto. 5 respuestas que espero recibir al final de la actividad, ¿ok? Go, please. These are the questions. Vamos. Respondamos esas 5 preguntas antes de traer a sus compañeros de regreso, ¿ok? Go, please. 5 questions. A mí no me dejo entrar a ningún grupo. No, aquí está el grupo, supuestamente. Ajá, en este grupo pueden completarlo, ¿ok? No se preocupe, Rafa, aquí puede completar las 5 preguntas. Quiero 1%. Me sale solo por decirte bonito que lo siento. Let me give you 3 minutes, 3 minutitos. If you have questions, I'm going to be here, okay? Let's do something real quick. Vamos a responderlas en grupo. Let me bring your classmates back. Time is over for this activity. There we go. Que vengan sus compañeros. There we go. Okay, you know, probably this was a very different practice. Fue una lectura la que tuvimos, no fue gramática, no fue una conversación de practicar, not really. ¿Qué fue entonces ahora? Un reading text. How did you feel this? How was this activity? Was it easy or difficult? ¿Qué tal estuvo esta actividad, clase? ¿Cómo la sintieron? ¿Easy or difficult? Ok. So here we go. Respondamos entonces. Number one, remember that this is a speaking practice. I need to listen to you by giving me the complete idea. Number one class. Why is color important for some users? ¿Cómo responderían esta? Why is it important for some users? Usemos el chat y me envían su respuesta ahorita. Why is color important for some users? Váyanse al chat y me dan la respuesta de la número uno.
Go, please. Why is color important for some users? Yes. Number one. Vamos. Vamos al chat. Okay, I like it, Mario. ¿Y los demás? Give me the information, please. Vamos, Rafa. Y sale el texto. Vamos, Walter. Go, Sonia. Busca la información. ¿Por qué es importante el color? Why is the color important for some users? Voy a estar leyendo el chat. Go, please. Great, excellent, Denise. Okay. And the rest of you, y el resto, vamos, empecemos a redactar. Let me give you 2 minutes. 2 minutitos para redactar una respuesta. Okay. You have that information right here. Busca la información en su manual. Yes. La respuesta correcta era... Okay, I like it, Sonia. Okay, Paulina. There you have it. Great job. Look, this is the correct information. Si se fijaron, la respuesta está justo en el texto. ¿Por qué es importante? Because the color is part of the information. That's it. Parte de la información puede ser a través de imágenes o a través de palabras en diferentes colores. Parte de la información. Number two. Este es muy fácil. Quiero que todos me la respondan. Number two. What does DPI stand for? Question number two. ¿Qué significa esa abreviación? DPI. Vamos. Yes, excellent, Mario. Great, Franco. And the rest of you. Vamos, Rafa. ¿Qué significa esa? La número dos. What does DPI stand for? Great. Okay. And here you have it. Look. Muy bien. Ahí veo a Leonel, Rafa, Ana Consuelo, Walter. Great job. Respuesta correcta, it's this one. Dots per inch. Ready, vamos por la número 3. Great job, Karen, Henry, and Ruth. Number 3. What can you tell me about this one, class? Why are color printers more expensive? ¿Por qué son más caras? Yes. ¿En qué párrafo buscarían información? 1, 2, 3, or 4. Number one. In number one, exactly. Ahí habla de las especificaciones. So go and look that the answer for number 3 in paragraph number 1. Yes. Thank you.
Yes, Paulina and Mario, you're right. Excellent. Exactly, Sonia. Excellent, Franco. Yes, Ruth. That's correct. Okay. Todos le acertaron a la respuesta. Because they use two in cartridges. Recuerden, siempre quedamos una justificación. Iniciamos la idea con because, and then you express the idea or the answer. That's it. Question number four. What is something important for someone who prints a lot? Algo importante para alguien que imprime mucho. Yes, Franco, muy bien, así de simple. Easy. Speed, the speed, exactly, Mario. Yes, Henry. Ah, ok, Denise, me parece su respuesta muy, muy certera también. Chits per minute. Okay. So, number four. Respuestas posibles. Yes. The speed or the speed of the printer. Puede ser una respuesta posible, this one. O como nos decía Denise. Las páginas por minuto, que siempre hace referencia a la velocidad, ¿ok? Great job. And number five, the last one. What is the amount of memory? Ah, está muy fácil. Esta es muy clara la información. What is the amount of memory that most printers come with? Tengo en el agua. Easy. Tengo en el agua, yes, Denise, that's correct. And the rest of you. ¿Y los demás? ¿Dónde están las respuestas? Go class. What is the amount of memory that most printers come with? Váyanse al chat. Déjenme la respuesta ahí. Great job, Mario. One megabyte. It's all right. Look, yes, Mario, Paulina, Sonia, perfect. ¿Cuál es la forma corta de escribir megabyte? What is the short form of writing megabyte? Exactly, Mario, that's it. 1 MB, megabyte. Yes, Walter, excellent. Yes, Sonia, perfect. Okay, let me stop sharing. Ah, si se fijan, este es un ejercicio totalmente diferente. En la plataforma hemos estado acostumbrados a que me den cuatro opciones y yo elijo una. Ah, esta está mala, elijo la otra. No. Ese tipo de ejercicios es muy importante para la comprensión, comprensión lectora. Yes. ¿Cuáles son los pasos que hicimos? Si se fijaron, ¿qué hicimos primero? First, we read the title of the topic. Título lo leímos y en base al título con una palabra clave, que era esta, what was the keyword? ¿Se acuerdan que empecé preguntándoles por esto? Qualities, ¿sí? Printer qualities. Siguiente paso, ¿qué hicimos? Identificamos las
Las qualities. Yes, we have one, we have two, three, and four. Okay. Me voy de lo más general a lo más específico. Number three. Leí y busqué palabras nuevas. Okay. Hágalo en cualquier texto, haga estos pasos. Número cuatro. Comprendí las preguntas que me hacían. I was reading the information and then as I knew what information I was supposed to answer or to get from the reading, now we were ready to look for the information. Cuando ya sabía qué información buscar, simplemente uso palabras claves. For example, color is part of the information. Miren, no usé todo el texto, solo necesité palabras claves para responder, ¿sí? Entonces, la esencia del texto es comprender que me preguntan ¿cuánta información me sirvió del texto al final? One, two, three ideas, four, five, and six ideas. Ok. Clase, y si yo les pregunto ahorita sin ver las preguntas, ¿a qué se refiere esto? What is this information about? Primera palabra clave, color is part of the information. What can you tell me about that? Why is color part of the information? Or, ¿a qué se refería eso? Color is part of the information. If I ask you, what is this information about? They used to ink cartridges. Yes? ¿Sí? Sí. Si yo les consulto sobre esto, that's per inch. ¿Sé de qué estoy hablando? Do I have the idea or do I have the information about this? Yes, right? Si yo les consulto sobre 1 megabyte, ¿a qué hacía referencia 1 megabyte? To the amount of memory. Bye. ¿Vieron cómo desglosé un ejercicio de lectura? Muchos me preguntaban, ¿para qué nos sirve un ejercicio de lectura? Para uno, la comprensión. Si yo comprendo un texto fácilmente, puedo aprender mucha información en una sola lectura. Number two, las palabras claves me sirven para recordar todo un párrafo de información. ¿Sí? Solo tengo que agarrar keywords. And that's it. Ok. Let's see what we have. Ok, let me see. Ok, comments, los escucho. ¿Cómo sintieron este ejercicio? Difficult. Difficult. ¿Por qué difícil? Difficult, why? Why was it difficult? Sean honestos, porque entre más vamos subiendo de nivel, los ejercicios ya no van a ser iguales en el manual. En mi caso, teacher, porque yo no comprendí, no escuché la información. Oh, ok. Because of the rain, por la lluvia. Yes, ok, perfecto. Igual yo, teacher, igual yo, por la lluvia, pero sí más o menos, no, capto la idea de las preguntas y todo. Perfecto. Yes, esa es la idea. Les motivo porque lo que les decía, siguientes módulos, vamos con ejercicios igual más de comprensión. ¿Ok? No tanto de practicar diálogos, tal vez sí, es muy importante, claro. Pero la comprensión lectora es parte de nuestra, una de las skills que tenemos. Incluso en su área de trabajo, les presentan un manual completo, información que deben de revisar en un solo día. ¿Será que me voy a poner a leer cosa por cosa? No, necesito buscar palabras claves para recordar toda esa información. Así que, claro que aplica al área de trabajo, sí. You need to remember information in a very easy way.
Okay, let's move on. Vamos a hacer el repaso último de la plataforma, okay? In the platform you have the final exam. Veo que algunos no han completado el final exam aún. And let me see, vamos a ver. Let me take you to the platform. Vamos a la plataforma. This is going to be the last activity from the platform. Ya estuve actualizando sus notas. Mientras trabajaban ustedes en grupo, estaba revisando qué tal van en la plataforma. Chicos, faltan ejercicios aún que completar. ¿Cuándo es la fecha límite? A las 8 de la noche, para que yo pueda enviar sus notas. No, después ya no hay más tiempo. Y sería lamentable que por unos ejercicios pendientes no se les pueda dar su diploma o que se puedan movilizar al siguiente modo. Así que ánimos. Todavía tenemos tiempo. Dígame, Sonia. Ya que dice diploma, ¿cómo iba a ser la metodología para entregármelo? Se envía por correo electrónico. Ok. Sí, pero igual si alumnos que no están solventes con plataforma, no se les envía. Porque recordemos que son grupos grandes, entonces no solo son ustedes de grupo, son infinidad de alumnos, y así que se envía por grupo. Grupo que finaliza, se hace un cierre definitivo este día, y no, pues ya, ya no pasaría al siguiente módulo y sería bien triste. Si se han esforzado con la asistencia, entonces plataforma es algo que necesitamos completar para ahora. Vaya clase. Let me take you to the last part of the platform. Unit number 4. All the topics from unit number 4 are here in section number 4. So what do we have here? As you may see, we are going to make a review. How do we complete this exercise? You see, we are missing this essential part. The verb to be. Ayúdenme, clase. Jonathan and I are moving to the USA next Saturday. Easy, right? Tell me about them. They are working. Easy. Ese es un plan a futuro. Tell me about number 3. I am coming. I am coming. Want your number one. That's it. Make a question, please. Coming. Make a question, number 4. Where are you? Oh, the company. Number one. No, it's not this one. Number 3. Yes, ¿se acuerdan? ¿Qué tipo de plan o qué tipo de acción es esta? Where are you having the conference? Como no expresa plan a futuro, es una consulta sobre una acción en el momento. Where are you having the conference? ¿Dónde vas a tener la conferencia? What right now? Miren la expresión. It's a progress. It's in progress, the action. Make the question. What is she doing? Exactly. What is she doing? That's it. So let me click on send. Okay. Part number 2. Patrick is on holiday in Greece. I'm sure. Miren. Es un presente.
Me dice que está de vacaciones en Grecia. O sea, es algo que pasa en el momento. Patrick is on holiday in Greece. I'm sure. Subject. Verb to be. Verb with ing. Exactly. La única regla. He is having fun. The situation in our country isn't good. Why not? We are losing money. A, B, or C. Well, number one, we are losing money. That's it. I liked you. Esta es la forma corta de qué estructura. ¿Quién se acuerda? Who can remember? I would like to go to the computer for today. Why? Why do we want to go to the computer for today? They offer good discount. Exactly. This is a good and valid reason because they offer good discounts. Or because they are offering good discounts today. They are offering good discounts. Mira. Hacer referencia today. Es algo, no es una rutina, algo que siempre hago. No, it's only today. What are they doing in the computer fair? They are offering good discounts right now. People are too many threes. Cut. Cutting. Muy bien. So cutting, these are these ones. Two. Consonant, vowel, consonant. Consonant, vowel, consonant. Cutting. Yes. Double T. Double T. I am my friend tomorrow. Es el verbo see, ver. Seeing. Seeing, right? Seeing. Como son vocales que sí llevan sonidos, el verbo no varía, solo se le agrega ing. I am seeing. ¿Alguna consulta de estas? ¿Algún cambio que quieran hacer? Not right. Okay, aquí estamos. Parte número 3. This is part number 3 of the final exam. Read. Veamos la estructura correcta. Subject, would like to. And then the verb is not going to change. And then we have the complement. So which is the correct one? She'd like to drinking. She'd like to drink coffee. She likes to drinking coffee. One, two, or three. Number two. Number she likes to drink coffee. Exactly. Es la única que cumple mi regla de escritura. Number two. I would like to report a problem. I like to report a problem, or I would like to report a problem. One, two, or three. Subject. Would two. Like number to. Three. Exactly. Number three. Number three. Number three. That's it. Number three. Acuérdense, would like to. Eso va junto. They number. Would like to join us. Number two. Number two. Two. They would like to join us. Es el único que aplica. Miren, two. Los demás no tienen el to después del like. Por eso no aplica. Choose the correct question. Can you lend me a pen? Can you lend? Sí. We have the auxiliary verb can or could. Exactly. Then the subject and then the verb. Number two. Number two. That's all right. Make the question, please. Which is the correct one? One, two, or three? Number one. Please. Could you write the report? ¿Podrías escribir la report? Ok, ¿cuál es el nivel de formalidad, clase? Could you write these reports, please?
Is this formal, informal? What do you think? Formal, teacher. It's very formal, right? Formal. Why is it very formal? Because I am using could and I am using is at the end. Yes. It's very formal. And that's it. Let's move on to the last one. Make the question. It says, choose the informal. Not formal, informal. Can or may? Can I help you? Can I help you? Can is informal. Could you or can you? Can you turn for me? Exactly. Can I go with you? Exacto. Las dos están correctas, solo que me piden la, la más informal, the informal one. ¿Sí? La redacción está perfecta en ambas. También en esta, it's all right. Aquí no hay errores, solo la formalidad. Can I go with you or may I go with you? Informal class. Number one. Choose. Can, acuérdense que es informal. And could, este es muy formal. Hey, María. Can you speak louder? Can you speak louder? Yes. Mientras estamos en una reunión, can everybody open your folders, please? Or could everybody open your folders, please? Everybody open your folders. Could, why? Because we are in the middle of a meeting and that's it. This is very formal expression. And that's it. Bye. Y así estaríamos concluyendo el repaso del final. Examen final, ok? Final exam. Bien, chicos, nos quedan un par de minutos. ¿Y sí? Les vamos a dar la oportunidad de escucharles. Clase número 20, comparemos. How do you feel? ¿Cómo se sienten a comparación de la clase 1 y la clase 20? Módulo principiante 2. Vamos, los escucho. ¿Quién empieza? Yes. Hemos aprendido muchas cosas, teacher. Con respecto a cómo veníamos, yo siento que sí he aprendido un poco porque se le entiende bastante cómo nos explica y la paciencia que nos tiene. Ok, Brian, o sea, Brian sí siente que ha aprendido. Muy bien, Brian. Estructuras nuevas, vocabulario, ¿qué parte siente que ha aprendido más? Sí, sí he aprendido algo nuevo. Por ejemplo, para hacer preguntas. Ok. De cómo expresarse. Modal verbs. ¿Verdad? Sí, ya saben que es un modal verb. Ok. Creo que si ahora leen una categoría, por ejemplo, modal verb, por lo menos uno va a venir a su mente. O van a saber distinguir cómo se llama, ¿sí? Ok, perfecto. ¿Qué más? Pienso que también creo que he aprendido mucho, teacher, todo vocabulario, cosas. Y okay, algo que sí también voy a tener presente, que voy a seguir teniendo pesadillas con el futuro y el continuo. Es que eran demasiadas formas, ¿verdad? El presente continuo creo que fue uno de los temas más extensos que tuvimos. La sección, no, la unidad número 3. Los, y si incluso si los pregunto ahorita, creo que no los recordamos al 100%. But don't worry. Ahora sí quedemos. Ahora sí, no lo toquemos. Ese tema ya quedó enterrado. No, miren, lo que les digo. Son temas que se reciclan, que van a volver a verlos una y otra vez, y otra vez. La idea es que los vayan, o que por lo menos que esa información no quede como sin presentarse, ¿ya? Que por lo menos tengan una idea que el presente continuo no solo es para hablar de progresión en el presente, no. Ahora ya nadie puede venir a decirles que solo existe una forma. Si no, para hablar del futuro, para hacer planes, cosas así. Pero sí, qué bueno que por lo menos movimos esa inquietud en ustedes. Ok.
que sepan de que existen varias estructuras. ¿Qué más? Quiero escucharlos. ¿Qué pasó, Henry? Se ha metido un sapo ahora. Oh, no. Con cuidado, ahí, Henry. Está lloviendo fuerte. No se quiere mojar, ¿no? Ah, pobrecito, no se quiere mojar, exactamente. ¿Cómo han sentido, dejemos ver, la plataforma, los ejercicios de plataforma? ¿Ya nos acostumbramos del módulo 1 a este? ¿Ya sabemos cómo funciona la plataforma? ¿Sí? Todo bien, teacher. Todo bien, las clases bien. Como dije Franco, la creo que la que más les costó fue esa, la de los presente continuo, pero okay. Sí, el esfuerzo que le ponía a usted ahí, estuvo bien, estuvo todo perfecto. No, esa es la idea tratar de aclarar. Piense que por eso son importantes las sesiones, porque en la sesión se aclaran puntos que si ustedes solo van y leen el manual, es que no es lo mismo. Tienen que interactuar con el idioma, con sus compañeros, con información extra, no solo del manual. El manual, saben que es bonito porque es una información muy compacta, diría yo. ¿Ya? Van y revisan cuadros de información, ejercicios específicos. Por eso el manual es muy útil. Yo les motivo a que sigan usando el manual en cada módulo, que lo revisen antes de la clase, que tengan una idea por lo menos de vocabulario nuevo. Y si yo no entiendo el vocabulario, yo voy y lo busco, soy proactivo o vengo y pregunto en la clase, ¿ok? Pero no solo me quedo con que, ah, ya me lo dijeron, no. Anoten, tomen nota lo más que puedan, ¿sí? Vayan construyendo su propio aprendizaje. El ritmo de aprendizaje de cada uno es diferente. Yo he aprendido a conocer a cada uno de ustedes. Sé quienes aman participar y hablan y no les da pena, sé aquellos que son un poco más callados, aquellos que nunca me encendieron cámara y que no los conozco, solo las pictures. Conozco aquellos que venían antes de las 6, aquellos que, créanme, que se llega a comprender tanto al alumno, y eso es lo bonito de los grupos, ¿sí? De que podamos conocernos e intercambiar conocimientos. He aprendido mucho de ustedes también, no solo de la parte de la clase, sino de cosas que me llevo. Así que como grupo los felicito porque sí, han sido de los grupos que he tenido, y les digo, no lo digo porque estamos en las palabras finales, de los grupos más constantes, puntuales y dedicados al módulo. ¿Sí? Yo no he tenido que andarlos persiguiendo para que se conecten, que hagan actividades de plataforma, no. Les motivo a que sigan así, ¿ok? Dando su 100%, incluso más, su 200%, porque eso se aprecia bastante. Tener estudiantes que quieren aprender lo motivan a uno como maestro a ser mejor incluso, a ser más entregado en sus clases, ¿ok? Sí, no es lo mismo. Dígame, Denise, te escucho. Yo por mi parte sí agradecerle la paciencia y sí he aprendido muchas cosas que quizás yo a veces yo decía, ah, esto ya me lo sé, pero cuando le escuchaba cómo explicaba, cómo decirle, va, me llamó la atención la clase, el ver cómo lo explica. Okay. Y que y como que no queda satisfecha, que cuando nos dice que sí hemos entendido, cuando usted escucha que nos hemos quedado callados porque sabe que estamos en la luna, ¿va? Entonces, de mi parte, sí, agradecerle, porque sí he aprendido mucho a comparación del primer módulo, sí me sentí bien incómoda en las clases. Entonces, en este módulo me he sentido bastante cómoda. Yo se lo comentaba a Mario que sí, me desde el inicio me gustó mucho su forma de dar las clases. Gracias, Denise. Se aprecian mucho sus palabras y muchas veces quizás, no sé qué tiene que ver, creo que el clic que hace el maestro con los alumnos también tienen que ver. En mi caso, me sentí muy identificada con ustedes desde el inicio.
A pesar de la hora, que créanme que hay días que me toca dar clases desde la 1 de la tarde y ustedes son de los últimos grupos que voy teniendo y aún así no pierdo el interés por venir con ustedes, el dinamismo que ustedes me contagian también, es bien bonito. Así que clase hoy sí, vamos a encender cámaras, vamos a tomar un screenshot para que recuerden quiénes están con ustedes en el módulo 2. Gracias, Mario. Estoy leyendo sus palabras. Con Marito, sí, ahí estuvimos. Dígame, Mario, me escucho. Para los demás, encendamos cámaras para que recuerden a sus compañeros. Ajá, gusto de conocerlos. Algunos. Ya ven que sí tenían cámaras, ya ven que sí están. Vamos, enciendan cámaras para que tomemos el screenshot, que salgan bien guapos. Nos quedan 4 minutitos. Vale, vamos, hagamos la prueba. 3, 2, 1, smile. No se muevan. Let me send this one. Aquí va otra, ahí están, ahí hay 2 más. Muy bien, vaya, esperemos que Brian. No se preocupe, Mario, pero ahí está Mario. Yo sé que ahí está Mario con el fondo que tanto nos gustaba a todos. No, pero ahí está Mario, ahí está Mario. Eso, vamos. 3, 2, 1, smile. Ahí está, vaya, ahorita les envío. Vaya, alguien que quisiera dar hoy sí las palabras finales, motivar a sus compañeros a no quedarse al siguiente módulo. Vamos, las escucho. ¿Quién? 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 Dígame. Ahí está. Lo escucho. Vamos. I want to give you a teacher, lo siento, yo ya me voy a desconectar porque aquí empezó otra vez a estar tronando fuerte. Vale, no se preocupe, Sonia. Go, please. Ok, Rafa, continue, please. Gracias por todo, bendiciones. Igual, Sonia. Igual, un abrazo, Sonia. Thank you for your participation. It was for really coming out. What was that again, Rafa? I'm sorry. Es que había unos micrófonos encendidos. No pude captarlo. Dígame. Rafa, tell me. Don't be shy. Dígame, Rafa. Vamos. No me voy a escuchar, creo que es interferencia, tormenta. Va, si gusta, escríbalo en el chat. Aún nos queda 1 minutito o 2. Vamos, don't worry. Vaya, ahí está ya la imagen en WhatsApp. ¿Sí? Vaya, chicos, hoy sí, 1 minute. 1 minuto ya nos queda extra. Ahí está Yesenia. Gracias, Yesenia, también a usted por su dedicación también. Les motivo que aquellos que aún están pendientes con la sección 4, más que todo el final exam, háganlo en esa noche, ¿ok? Si tienen preguntas, ahí voy a estar. Incluso en la mañana se enviaría el cuadro ya final. Cuadro final para que ustedes puedan concluir con éxito el principiante número 2. Ok, Leonel. Yesenia, también un abrazo ahí. Mario, gracias también. Ahí estamos. Chicos, gracias por el esfuerzo. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Okay. Thank you. Ok, excellent. Gracias, see you teacher. Soon. Hopefully we are going to see each other again. Ok. Ya me llegó. Gracias, Rafa. Don't worry. Bye bye class, fue un placer, nos vemos. Gracias Ruth, ok Karen, nos vemos. Bye bye, bye Paulina. See bye. Bye bye. Bye compañero. Bye compañero. Bye, bye teacher. Bye, bye, take care. Bye. Bye guys.